las cárceles colombianas tenemos un gran hacinamiento debido a que las instalaciones no suplen, no están en capacidad de absorber toda la cantidad de personas que hoy están detenidas en Colombia por distintos delitos penales o por imputaciones que se tienen. La propuesta entonces es que aquellos que tengan muy buena conducta y estén en algunas zonas donde tengamos nuestras reservas y nuestros bosques, que estos reclusos que tengan buena conducta se puedan desempeñar como guardabosques. El Estado colombiano está incurriendo en unos gastos para sostenimiento de estas personas, alrededor de 700 mil pesos mensuales por cada uno. Entonces, ¿qué tan bueno poder con esta propuesta descongestionar las cárceles, permitir que esas personas se puedan resocializar? Al Estado colombiano, pues obviamente eso le serviría también para que esos centros tuviesen menos población, estas reservas estarían más protegidas, sus fuentes de agua, porque tendríamos estos reclusos de buena conducta realizando la labor de guardabosques. ¿De qué depende la concreción de esta propuesta? Bueno, el Código Penal permite trabajos que se pueden desempeñar dentro de la misma cárcel y en algunos casos hay unas personas que incluso pueden salir de ellas a laborar, pero regularmente son actividades relacionadas con la ebanistería, algunos casos de confección, etcétera. Aquí se trataría básicamente de que estas personas pudiesen salir para ir a prestar esa labor de guardabosques en las diferentes reservas forestales que tiene la nación. De esa manera entonces tendríamos la posibilidad de ser preventivos, porque estas personas tendrían un radio de comunicación para estar informando a la Policía Nacional cuando se estén presentando estos casos de deforestación, de afectación de las fuentes de agua, en general usurpación de estos predios. En Antioquia particularmente ya hay predios que habían sido adquiridos como reserva y que hoy están invadidos, entonces eso nos permitiría un control muy fuerte a través de estos guardabosques, que serían personas de buena conducta que hoy están detenidos en las cárceles.